Hola a todo mundo, sean bienvenidas y bienvenidos a la parte número 7 de Happy Wheels para el navegador. En esta ocasión la dinámica va a ser un poco distinta, bueno, vamos a ver si este nivel, pero sí, la dinámica va a ser un poco distinta. Hice una lista de niveles en los cuales yo creo que les gustarán, pero bueno, vamos a empezar con este nivel que no está en la lista. Entonces, 3D Obstacle Course. Vamos a ver qué tiene aquí, a ver. Welcome to 3D Obstacle Course. A ver si. Hace como 2 semanas que no juego esto. Pues no está nada mal el nivel. A ver, aquí, cuidado con el vidrio. Ok, un arpón. Un arpón y escalones. Así que hay que tener cuidado con eso ahí, no. No, 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 cuidado, cuidado. Entonces, cuidado con la escalera. Ok, una rueda tipo Sonic. Pues está bastante bonito el nivel. Ay, no, 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 no te mueras. No me gusta que te mueras. Quiero verte vivo por lo menos la mitad del video. Ya después haz lo que quieras. Ay, no, no, no. Cuidado, 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 no te vayas a morir. Ay, no, se lagueó. Ok. Y ahora otro turbo, solo que ahora es hacia arriba. Así que hay que tener cuidado con esto. Un botón, ¿para qué será eso? No, 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 papá irresponsable, no hagas eso. No. Y no, 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 no. ¿Será que tengo que llegar a esa plataforma de alguna manera? Coño, coño, coño. ¿Qué pasó con mi cuerpo? No, ya estoy muerto. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver si hay otro nivel que se vea interesante. Drogas, vamos a ver este nivel. Ah, ya, ya cargó. Cuando el color de la pantalla cambie, no te muevas. Si no, tú morirás. Uy, pero esto consume mucha memoria. Ok, hay que tirar el palo al parecer. Ah, claro, estoy tirando el poste de luz. Uy, discúlpeme si los dejé sin luz, pero necesito avanzar. Entonces tengo que detenerme cuando el color de la pantalla cambie. A ver. ¡Ay! ¿Qué? Maldita sea, me asustó el viejo. Oye, espera. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? ¿Quieres probar más drogas? De hecho yo iba a otra parte, pero bueno, si se puede. Cállate. Cállate, hijo. Sí. No me importa, dame eso. Y a ver, ¿qué más? Ay, me llegó otro mail. Bueno, ya dame las drogas. Ok, aquí tómalas. Ay, drogas. Vamos a ver qué pasa si las consumo. Pado o pick it up. Ok. Entonces, ¿me van a dejar avanzar? Ay, no, la pantalla cambió de color. Y ok, me estoy poniendo todo pedo. No sé lo que está pasando, solo sé que ahorita me acabo de poner todo pedo. Así que no sé. Un hot dog con cara, eso sí es que es extraño. Ahora, los champiñones de Mario. Eso explica por qué Mario ve champiñones, porque está drogado con ellos. O sea, sí los puedo usar como plataforma, ok. Más champiñones. Y una gallina. Extraño. Una casa arriba del champiñón. Que este nivel nos explica el porqué de Mario drogado. Ok, hay pitufos o lo que sean esas cosas ahí. No sé qué sean. ¿Qué? Ok, estoy acabando con las casas. Solo que este nivel no está bien porque se está lagueando todo el tiempo. Ok, un árbol. Ay, no, los champiñones. Ok, rompí un champiñón. A Mario no le gustará ver esto.
Una hamburguesa, un helado y una dona me quieren atacar, pero no los voy a dejar. Bueno, al menos veo nubes. Un payaso. Ah, tengo uno que otro mal recuerdo con payasos. Ok, la pantalla cambió de color, no me toco. ¡Ay, no! ¡El payaso! ¿Me mató el payaso? ¿Qué pasó aquí? No veo nada. Bueno, ya vamos a jugar este y espero que sea bueno. Y, ay, este personaje no lo había visto. Así es el hombre helicóptero. A ver. No, este no era el nivel que quería jugar, pero bueno, vamos a ver qué tal está. Ay, mierda. Ay, no, 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 no. Se lagueó. Entró un lagazo de unos segundos. Algo me dice que hay espinas acá abajo, así que hay que tratar de mantener. Me morí. A ver, y si pruebo otro de los que están en la lista, vamos a ver este. Este sí tiene estrellas. Este tampoco era el nivel que yo quería jugar, pero vamos a verlo también. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está sonando ahí? ¡Ay, unas hachas! Entonces hay que salir volando. Tengo que poder llegar, tengo que poder llegar. Ah, la hélice me está empujando. Uy, perfecto, no caí. Pues ahora sí. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar aquí. Un vidrio que hay que intentar no romperlo. Mejor dicho, hay que romperlo. Espera, hay algo que me impide pasar. Y creo que ese algo es mi hijo. Ahora, a salir volando. ¡No, me caí! Bueno, entonces vamos a ver esto. Vamos a ver este nivel que se llama Speed Bridge. Ojalá que sea el que estoy buscando. Hay que tener cuidado con este puente. ¿Qué pasó? No, eso pasa cuando se laguea. Vamos a ver si esta vez no se laguea. Está a 25 FPS ahorita. Y a ver, no, me voy a dejar caer más o menos. No, no tenía que dejarme caer. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ok. Entonces siempre hay que ladear. Perfecto, ahora... ¡Ay, no, mi hijo! ¡No, mi cuerpo! ¡Fue partido a la mitad! A ver, una vez más... A ver si llego lejos. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado con la bicicleta! Ok. Perfecto, ahora no me pasó nada. ¡No me pasó nada! Y casi me pego con eso. ¿Un edificio? ¡Ay, no! ¡Arpones! ¡Rápido! ¡No, no, no! Ahí sí, a mí sí me pegan, pero a mi hijo no. Puta madre, no importa, parece que sigo vivo. No, ya, me morí. Ay, a ver, exit, habrá un atajo para... No, no hay ningún atajo. A ver, vamos a probar este otro que también tiene el mismo nombre. Ah, a ver, vamos a escoger a este. A ver, ¿cómo? No, me solté el vehículo, no quería hacer eso. A ver... ¿Cómo le hacía? Ah, ya. Con espacio era con lo que yo hacía mi turbo. No, viejo. Perfecto. No, viejo. No hagas eso. Ok. Ahora por aquí. Vámonos por aquí. Casi me mato. Ahora salgo volando. No, 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 viejito. Ok. Puta la mierda. La cagué. Vamos a ver qué tal está. Vamos a jugar esta vez con el cartero. No sé por qué le llamo cartero. Creo que ya es la costumbre. Entonces, DC Metro Station. No, este no era el nivel que yo quería. Creo que este era. Porque este tiene 15 millones de jugadas. Se nota que sí es un gran nivel. Ok, el papá es responsable. Una señora. Una estación del metro. Y ahí van nuestros clones. Ahora, la escalera eléctrica. Ticket machine, no voy a pagar el pasaje. Ah, mira, sí. Ay, pero ¿por qué me acabaron viendo por el pasaje? ¿Pero por qué me estoy encajando todos los vidrios? No. ¿Qué? Drink orange juice. Este espacio publicitario de no más de 20 segundos es auspiciado por la Sociedad de la Toma de Jugos Naturales de Naranja. Recuerda, toma jugo de naranja por las mañanas. Pablo Cuchis y otras 500 millones de personas en el mundo también lo toman. Aplica las excepciones. Esta promoción es válida desde el 31 de febrero del 2015 y termina el 31 de abril del 2015. Permiso Segop X939.939.40.500.50. Ahora voy a, como no pagué mi pasaje, voy a seguir con el metro.
hicimos no sé cómo, después de encajarme 50 vídeos, entonces al parecer que persiguió el metro. Entonces unas líneas que son como 5 en línea, más o menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6, más o menos. No, el metro se está parando. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer aquí? Oh, toma jugo de naranja. Este nivel está un poco aburrido. Pregunto si tendré algún final. O si por lo menos podré meterme al tren. Porque eso de tener que andar manejando por toda la estación, como que no es muy bonito. Ok, ya salimos de las subterráneas, o como se llame, estamos en la superficie. Pues como que va a 2 km por hora ese tren. Ya que se me hace muy raro, ya que voy y estoy, previamente podría ir más rápido que el tren. No hay nada más interesante que hacer. Ok, el tren, ¿dónde pasa el tren? El tren se tuvo, parece que hay que esperar, ¿no? Avanza, tren, ¿por qué no avanzas? ¿Será que tengo que ladearme? No, no tengo que hacer eso. Hay que tomar un impulso y a ver si puedo meterme bien. No, está yendo, voy a pensar que está yendo. Ahora sí, a ladear. Ay, no, yo pensaba que sí podía meterme. ¿Será que se habrá atascado? O sea, ¿por qué el tren no avanza? ¡Bien, me estoy metiendo en él! ¡No, me mató! ¡No, hijo! Ay, no, este nivel está muy aburrido. Un retrete. Tu misión es... es encontrar... no sé lo que está diciendo. Ah, ya, saber lo que nuestro Nemesis está haciendo, al parecer. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no me gustó. Vamos a probar el segundo nivel llamado Infiltration, que también tiene 5 estrellas. ¿A dónde vas? Y aquí te, ¿qué te importa? Hijo, esto es muy peligroso para ti, así que me voy. Ok, no quería que eso pasase. Pero vamos a jugar más jugado. Y si quieren recomendarme algún nivel, ustedes pueden hacerlo. No tengan miedo. Y a ver, vamos a ver si este es el nivel que yo quería jugar. Entonces vamos a ver si el viejito con su nave espacial puede lograrlo. ¿Qué? Me daba la impresión de que estaba yendo en reversa. No, viejito con nave espacial. Huele a comida. ¡No! Me morí. A ver, vamos a ver si puedo llegar a la meta así. ¡Huevo, no! ¡No! Ok. ¡Ay, huele a comida! ¿De dónde vendrá esa olor a comida? No, vamos a intentar con otro personaje. ¡Mierda! ¡Aumentó el olor a comida! A ver, este que solo tiene una rueda de seguro lo va a hacer más pro. ¡No! ¡Me rompí el pie! ¡No! ¡Me rompí la media pierna! ¡No! ¡Me rompí la otra media pierna! Ok, ahora estoy... ay, no, le debe de ser muy desmotivante ver que perdió las piernas y está haciendo acrobacias. No, perdí la mitad de la cadera. Ok, ahora, a volar. Entonces, sí, me da la impresión de que no vale la pena seguir viviendo si viste cómo perdiste tus piernas en una. Entonces vamos a ver si funciona esto. Ahora, a soltarse del vehículo o lo que sea eso. Y... ¡no! Mi cabeza salió volando. Vamos a intentar con el tercer personaje, que es el papá irresponsable. Que de ahora en adelante, ¿cómo le llamaré? Ya que si el primero le llamo al viejo con la nave espacial y al segundo el cartero, ¿cómo le llamaré? ¡Ay, no, mi hijo! ¿Cómo le llamaré al papá irresponsable? ¡Mierda! ¿Qué está saliendo de mi cuerpo? Ay, ¿cómo le llamaré al papá irresponsable? El padre con su bebé. Digo, no, ya sé que no es un bebé, pero me gusta llamarle bebé. No, 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 no. Nunca bajen las escaleras usando la bicicleta, ya que les juro que no es muy recomendable. Me está dando la impresión de que estoy regresando. ¡No, mi hijo! ¡Mi hijo! Bueno, estoy casi intacto. No, mierda, me solté. A ver, vamos a intentar con otro personaje. Vamos a intentar con la gorda con su comida. ¿Tendré algún poder la gorda? Ok, puedo brincar y tirar lo que tardé 2 días comprando. ¡No! ¡Mierda! Se me rompió el brazo. Puta madre. No, no creo que pueda seguir viviendo así. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a jugar con la pareja de novios franceses. Sí, vamos a jugar. A esto les puedo poner franceses. Mierda. O sea, iban al cine y acabaron en una escalera en la cual están arriesgando su vida en una bicicleta. Bajando las escaleras con una bicicleta, lo cual no es muy recomendable. ¡No! ¡Sigo vivo! ¡No, mi novia! ¡Mi novia! Bueno, al menos sigo vivo.
Ya no sigo vivo. Ay, no puede ser que no pueda con ningún personaje de este nivel. A ver, vamos a ver, vamos a jugar con el negro de GTA. Y que también puede brincar. A ver, yo confío en que tú puedes, ya que tienes un vehículo muy grande, por lo que no tienes por qué tener problema con esto. ¡Bro! ¡No, no, no, no! ¡No pierdas el equilibrio, no pierdas el equilibrio! No, perfecto, no, todavía no lo has perdido. ¡Ay, no, 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 no! ¡No! Sigo casi intacto. Es lo que importa. ¡No, no! ¡Casi muero! ¡No, no! ¡Ay! Este negro tiene mucha resistencia. Aunque eso... no quería que pasase, como que estoy... voy a dar por hecho que estoy muerto. Pero aunque el negro tiene mucha resistencia, eso es bueno. A ver... ay, el vagonero. O sea, ¿tengo que poder con algún personaje? No, es que el vagonero... no sé, este personaje no me gusta tanto. Como que siento que en cualquier momento se va a romper la cabeza de alguna manera. A ver... ¡no! ¡Vagonero! ¡No te mueras! O sea, sí, siento que en algún momento se va a atropellar con su propio vagón y su cuerpo va a salir muy perjudicado, como ahorita que está dando muchas vueltas y... ¿qué? El cuerpo completo está saliendo volando por la barra de rapidez. Y está sacando sangre por todos lados. Me dan ganas de meterlo en una licuadora y tomármelo. A ver, vamos a intentar con Sancho Claus, que debe de poder de alguna forma u otra. A ver. Oh, puedo volar, puedo volar. Así, esto tenía que hacer en la edición pasada en un nivel de Santa Claus, pero de todas maneras no pude por alguna extraña razón. ¡No! Mi esclavo se rompió una pierna. Bueno, no importa porque es un esclavo. Ah, ya perdí el poder de volar. Ah, no, sigo pudiendo volar. Ah, buena idea, lo puedo usar para volar ahí. Y se ríe de la muerte de sus soldados. No, weón. Ok, todavía sigo vivo. Y estoy soltando copos de nieve. Y mientras dejo que mis renos o esclavos se comporten así. ¡No! Parece que perdí una parte del cuerpo, pero todavía puedo seguir volando, es lo que importa. ¡Ay! ¡Perfecto! Ya llegué aquí. Entonces ahora, hay que volar cuando pueda. No, pero no te roces con el, por el suelo. Bueno, si es que eso se le puede llamar piso. Entonces ahora, ¡a volar! ¡A volar! ¡A volar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La meta. ¿Y qué pasó con mi personaje? Esta es la respuesta de lo que pasó con mi personaje. Ok. No me salió bien. A ver, vamos a intentar... con otro personaje. Vamos a intentar con... no, este no. Y con la mamá tampoco. Bueno, con el hombre helicóptero. Con este de seguro sí voy a poder. Con el hombre helicóptero... ¡no! Ah, bueno. Al menos sí puedo con el hombre helicóptero. Eso es bueno. ¿Qué está pasando aquí? Yo quiero regresar. Ah, ya, creo que ya más o menos tengo la ¡no! ¡Se me rompió la hélice! Ya no puedo volar. A ver, bueno, por lo menos creo que ya más o menos sé cómo hacerle. Ok, no. Ahora, vamos a volar por acá. Ahora, ¡no! ¡No, mi pierna! Me fracturé la pierna y la perdí. Ya, esto no tiene cura. Ahora, con que no se rompa mi hélice, todo está bien. Vamos a ver si voy a poder, si voy a poder. Ya, llegamos a la parte del turbo. No, casi muero. Entonces ahora sí. ¡A volar! ¡A volar! ¡No! Estoy haciendo algo mal. Algo estoy haciendo mal. ¡Puta madre!
No, ya, me rindo. Me rindo de hacer este nivel. Entonces ya ese será el último nivel que hagamos. Así está en el nivel. Ahora, una trampa para ratones. Algo me dice que eso me va a atrapar. ¡Ah, ay! ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡Uf! Casi me mata. Me mató la trampa para ratones cuando soy un humano. Eso es muy patético. Ay, hoy tengo sueño. Mañana también. Y ayer también tuve sueño en algún momento. ¿Qué está pasando aquí? ¡No, no, no, no! Creo que o se está lagueando o estoy haciendo algo mal. ¡Ay, no! ¡No! ¡Vamos! ¡École! ¡Uy! Ahora, supongo que es por acá. No, hijo, quédate ahí con los ratones muertos. Ya que me voy solo. Te abandono. Ahora, ¿qué es esto? ¡Ay, ay! Ok, esto se cae. Vaya, este nivel me está gustando. Y como ahorita no está mi hijo, pues no hay de qué preocuparse. No, eso te mata, eso te mata. Ahí sigo vivo de alguna manera u otra, porque todavía estoy pedaleando. Un foco. Vamos, foco. Entonces hay que, parece que hay que irme sobre el foco, así. Ok, ay, perfecto, sigo vivo. No sé cómo, pero sigo vivo. Lento. Bueno, voy a decir por única vez lo que... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, papá irresponsable? Ah, cierto, le iba a decir padre desde hoy en adelante. Lento, lento, lento. ¿Qué es esto? Ay, no, los autos están tocando su claxon. Bueno, entonces podemos hacer lento. No. No. ¡No! ¡No! Ay, amigas y amigos. Bueno, esto fue todo por la parte número 7 de Happy Wheels para el navegador. Escriban en los comentarios qué otros niveles quieren que haga. Ya que, en serio, voy a aceptar sugerencias. Ya que esta vez me quedé un poco corto con los niveles. Pero bueno, esto fue todo por la parte número 7. Nos vemos en la próxima que suba. Que espero que llegue pronto. Así que, pues sí, esto fue todo. Y ya saben lo que hacer si les gustó el video. Y si no les gustó, también lo háganlo. Entonces, adiós. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, comentar y dejar tu me gusta para más videos. Recuerda compartir el video en todas tus redes sociales y dejar tu me gusta en facebook.com/PabloCuchisPage y seguirme en twitter.com/PabloCuchis. Me ayudarías bastante. Si quieres ver todas las novedades con respecto al mundo de Pablo Cuchis, entra a pablocuchis.wordpress.com. Te encantará entrar. Este es nuevamente Pablo Cuchis y nos vemos en el próximo video. Chao.